¿No te asusta la posibilidad de no regresar o de morir durante la misión? Sé que sí, yo estoy preparando para morir a Marte porque si es posible, yo quiero regresar y continuar a hablar con niños. Alyssa Carson nació en el año 2001 en Luisiana, Estados Unidos. A sus 7 años participó en su primer campamento de la NASA, convirtiéndose en la única persona y única mujer que ha logrado completar todos y cada uno de los campamentos de la NASA. Esto la convirtió en candidata junto a otros 5 astronautas. Tiene muchas posibilidades de ser elegida. Se ha estado entrenando con programas de formación física como simuladores de resistencia de fuerzas G, además de aprender a pilotar submarinos y aviones. Ahora tiene 17 años y habla inglés, español, francés, chino y ruso para entender el manual de las naves. Le gustaría estudiar astrobiología en la universidad, pero su gran sueño es ir a Marte para salvar a los humanos y ayudar a la investigación. La misión al planeta rojo puede llegar a durar hasta 3 años. Se necesitan de 6 a 9 meses para ir, al igual que para volver, más 2 o 3 meses viviendo allí. Pero ser partícipe de esta misión también tiene sus inconvenientes. La alta radiación podría provocarle cáncer, además de problemas en los huesos, ojos y músculos. La diferencia de gravedad entre ambos planetas la obligarán a aprender a caminar de nuevo en su regreso a la Tierra. La misión a Marte marcará un antes y un después en la historia de la humanidad. El personaje de Alyssa Carson servirá de inspiración para muchas mujeres en el mundo, demostrando que todas y todos pueden alcanzar sus sueños independientemente de su edad y género.